Hola cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en el final malo de la ruta de Koyaku. Continuemos con lo que nos está diciendo la ova pasado de talco. Ova talco. Voy a decir el talco. Ok, ya voy a empezar con mis jaladas. No dan risa, ya lo sé. En fin, ¿dónde íbamos? Aquí el Aoba manchado de talco dijo: verás, Koyaku, este mundo se ha vuelto muy aburrido. Nani mo kamo ga toue no iinari. Ura mo omote mo nai. Nan no kifuku mo nai. Dondon hiratai sekai ni natte itteru. Todo se cumple según los mandatos de Toe. No hay altibajos, ni bajones, ninguno en absoluto. Todo es feliz y pacífico. Perdón, voy a apagar mi ventilador para que no se escuche de fondo. Aunque hace calor. Dakara ore ga ima ichiban tanoshimi ni shiteru no wa omae to asobu koto nan da. Es por eso que lo más importante para mí ahora es jugar contigo. Espero con emoción ver cómo te destruyes. Solo falta un poco más hasta que estés completamente roto. Así que vendré aquí todos los días y jugaré contigo. Diviértete con el poco tiempo que te queda con Aoba. No te queda bien la risa, ¿eh? Está más loca la risa de Bakshi en la Kidog. Vale. Riendo, Aoba se pone de pie lentamente. Un paso. Dos pasos. Él se aleja de mí caminando lentamente. ¡Aoba! ¡Aoba! Reuniendo toda mi fuerza en mi voz, mi visión se vuelve roja. Me vuelvo loco. Con la ira, el arrepentimiento y la desesperación. Chorros de sudor corren por mi cara. La carne de mi espalda se quema y palpita. Me retuerzo, sabiendo que es inútil. Deseo romper estas cadenas y salir para estar con Aoba.
ir con él y... ¿Y? ¿Y entonces qué debería hacer con él? Pues no sé, Koyaku, mira, yo te podría decir muchas cosas muy interesantes para hacer. Yo... Esa expresión sí no es de la ova con exceso de talco. Este sí es nuestro ova. Justo antes de salir de la celda, Aoba gira la cabeza. La frialdad en su expresión se ha desvanecido, mientras mira un poco por encima del hombro. Koyaku. Koyaku. Gome. Lo siento. Este sí es nuestro Aoba. Salió por un momento. Mira, hasta Koyaku lo sintió. ¡Diablos! ¡Telepatía! Eso de ahora... Sin comentarios. Puntitos suspensivos. ¿Aoba? ¡Aoba! ¡Aoba! Aoba me da la espalda y sale de la celda. Y sube las escaleras. Escucho el sonido de la puerta cerrándose. Esa espalda blanca no se dará la vuelta. Ni el que blanca, qué espada blanca ni que nada. Esa espalda cubierta de talco. Nunca más. ¡Aoba! 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 Diablo, ya regresó el del talco. Diablos, Koyaku ya se le va a salir su lado rudo. Ay, 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 ay. Lo perdí, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Y creo que ya lo perdimos. Oh, lo perdimos. Ya salió el otro lado de Koyaku. Koyaku perdió la razón después de eso. Sí, se notó, bastante. Siempre parecía estar buscando a la ova que conocía hasta el final, pero nunca pudo encontrarlo. Obviamente. Porque salía a la superficie y a ova nunca volverá a salir. Pero es misterioso. Le dije a Koyaku las palabras que él deseaba escuchar. Sí, esas eran las palabras que él definitivamente deseaba escuchar. Para que Aoba lo aceptara como un todo. Que pase lo que pase, Aoba nunca llegaría a odiarlo. No importa cuántas veces dije esas cosas, nunca me reconoció como Aoba. Pues no, men. El verdadero Aoba nunca tendría tanto talco en el cuerpo. Pensé que era el Aoba que quería. ¿O estaba equivocado? Muy equivocado, mijo. Nada de lo que le dije era mentira. Realmente amo al Koyaku ahora en su totalidad. El Koyaku libre de todo, una verdadera exhibición de instinto. Bueno, no importa lo que piense ahora, en realidad. Iré a ver a mi precioso Koyaku hoy también. Para que pueda mimar su hermoso yo con mucho amor. ¿Qué pedo con este men? Oh. Koyaku. Koyaku. Oh, Dios, no es nuestro Koyaku. Es el otro lado de Koyaku, el rebelde. Oh, vaya CG. Itai yo. Koyaku. Tal para cual. Duele,
Koyaku. Acaricio la cabeza de Koyaku mientras muerde mi brazo y lo jalo hacia mí. Hola. ¿Ves? Koyaku lame la sangre que fluye por mi brazo. ¡Chale! ¡Él los trata de su perro! ¿Qué fue ese suspiro? Por Dios. Deshago la ropa de Koyaku rápidamente con ambos brazos y muevo mi mano hacia su endurecido miembro. ¿Qué? Espérense, ya vamos a empezar con esas cosas. Lo acaricio para agitarlo. ¿Qué? ¿Pero qué estoy leyendo? ¡Diablos! Ok, aquí es donde dice lo acaricio para agitarlo. Koyaku. Omae ga nozonda tori. Ore wa omae no mono da yo. Koyaku. Soy tuyo, justo como siempre has deseado. Chale. Zutto issho ni iru kara. Siempre estaremos juntos. Susurro una y otra vez las palabras que Koyaku desea escuchar. Aunque no sé si él está escuchando. Creo que a la vez que Oba se nos fue el verdadero, creo que el verdadero Koyaku también se nos fue. Y ahora quedaron aquí las imitaciones baratas. Sa. Oide. Bueno, ven aquí. Aflojo mi propia ropa, exponiendo mi pecho y envuelvo mis brazos alrededor de la cabeza de Koyaku. Ok, creo que ya viene ese momento. Koyaku aúlla de emoción, mordiendo mi pecho desnudo. ¿Eso era un grito de emoción? Sus dientes afilados y viciosos abren agujeros. La sangre se filtra. Su lengua larga y babiante lame la sangre. Dios, siento que estoy leyendo algún 50 sombras de Grey. Oh. Temblando por la sensación de humedad, beso la frente de Koyaku y lo muerdo imitando. Koyaku abre mucho la boca y muerde mi pecho, para luego morder mis pezones. No. Oh. Chale, estos se volvieron masoquistas, qué pedo. El dolor agudo recorre mis músculos mientras mastica a través de mi piel. La sangre brota de mi pecho. La suavidad es dolorosamente delicada, pero placentera. Y alcanzo la furiosa... el furioso de Koyaku con una respiración salvaje. Ya saben, alcanzó el... de Koyaku. Perdón, no puedo decirlo, es YouTube. Acaricio su carne empapada de placer. Y como sé que estoy en YouTube, le vamos a dejar hasta aquí. Y ahora sí, ya para el próximo video no estaré tratando de omitir ese tipo de palabras. Así que pues, hasta aquí la dejamos, cachorritas. Espérense para el próximo video de Dramatical Murder que se nos viene, pues ya saben, ¿no? El sin respeto. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.